Cine, ópera, danza, teatro, literatura, exposiciones, conferencias y conciertos forman parte de las actividades con las que el Centro Cultural Tijuana celebrará los 34 años de existencia. La programación de aniversario inicia el 20 de septiembre, con los Voladores de Papantla, que tras una exitosa participación en las actividades celebrativas de la Independencia de México, permanecerán todo septiembre y octubre en Tijuana. Un poco lo que tratábamos de decir, yo estoy seguro que cuando se hizo el centro, cuando se tomó la decisión de colocar un centro cultural en la frontera y se le dio esta majestuosa arquitectura, no se pensó quizás en los efectos sociales, culturales que traía aparejados, que se iba a convertir en un símbolo de la ciudad que unánimemente se elige por el público y por los visitantes, pero además ofrecer un programa creciente, yo creo que eso también es muy importante, o sea, no se quedó con el proyecto original, se le han añadido proyectos y programas muy importantes que también permanecen, digamos, un dato, no se tenían contempladas salas de exposiciones temporales, si la decisión en la administración de la licenciada Vicencio de hacer este espacio, colaboración con el gobierno del estado de Baja California, el gobierno federal y el proyecto arquitectónico de Eugenio Velázquez, no hubiesen podido llegar las exposiciones que estamos trayendo ahora, ¿no? Entonces, ha sido un proyecto que se ha enriquecido con el tiempo, no solamente que quedó petrificado como fue concebido, sino que la sociedad de Tijuana, muy demandante, le ha exigido este desarrollo, programas de publicaciones, por ejemplo, que no estaban tampoco contemplados en el proyecto original. Y hay un programa, publicamos 10 títulos al año, no teníamos contemplados talleres y ahora tenemos, gracias a la colaboración con Bellas Artes, digamos, por segundo año consecutivo se ofreció este año el Diplomado de Creación Literaria por Bellas Artes. Se ha ido enriqueciendo de manera muy positiva. Sí, yo pienso que en un principio el proyecto original era tener un CECUT muy orientado a la captación del turismo. Ustedes saben el nombre formal del centro, el Centro Cultural y Turístico de Tijuana, pero digamos el restaurante debajo del museo, que era un gran espacio, para se transformó en una sala de conferencias, ¿no? La barra y las jardineras debajo de las rampas del museo se convirtieron en salas de exposición temporal. Y eso es por responder al público, mayoritariamente el público que nos visita desde Tijuana. No quiere decir que hayamos abandonado el objetivo de ser un puente cultural, dice el acta de creación, con la comunidad mexicana del sur de California, y eso se mantiene a través del trabajo que hacemos con los consulados, y trabajamos muy de cerca con la comunidad chicana del centro de San Diego, digamos, ¿no? con Víctor Ochoa en el programa del muralismo. Hacemos programas educativos con ellos, pero el público que mayoritariamente responde es el tijuanense. El público internacional, el norteamericano, viene a los grandes espectáculos y a las grandes exposiciones, básicamente. Si ahora con la promoción a través de redes es mucho más fácil. Con información e imágenes de Laura Durán.